En directo. ¡Hola! ¿Qué pasa, gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de rompedor de ventanas profesional. ¡No! ¡De Prey! Y estamos aquí en el capítulo 2. Y bueno, gente, si os acordáis, hace bastantes días grabamos el episodio número 1 y ya tenía unas ganas brutales de ganar el episodio número 2. Hay que reconocer, la serie ha tenido un recibimiento espectacular. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, como es costumbre, voy a comprobar que todo se esté grabando perfectamente, que se esté oyendo bien, que no haya ningún problema. Perfecto, todo se está oyendo perfectamente. Y eso que tengo los cascos puestos y lo oigo más bajo de lo normal, pero bueno. Vale, gente, pues si os acordáis, nos quedamos aquí, que estábamos luchando contra los miméticos, era, si sí, algo así. Y aquí había, ya no está. Hostia, no me hace ni puta gracia, Y aquí había un bicho muy raro, que era gigante. Vale, estos eran los miméticos, efectivamente. Muy bien. Pues tenemos que seguir por aquí, es decir, era por donde... ¡Sal de ahí, hijo puta! Cabrón. Manzana Matusalén. El campo no ético. Hostia, pedazo... Pedazo resumen, ¿no? Suficiente. Madre mía. ¿Cómo que mimético? ¿Dónde? ¿Mimético dónde? ¿Mimético dónde? ¿What? ¿Qué, aquí? Esto es una tele normal. Reparar. Ah, puedo... ¡Oh, vale! Esto es el menú... Esto es el menú rápido. Hostia, pues no tenía ni maldita idea. Ya están los vecinos otra vez con la música. Bueno, pero ahora con el micrófono no se debería oír. Vale, este es el menú rápido. ¿Os acordáis que en el anterior episodio estuve como... Hostia. ¿Qué era eso, tío? ¿Qué es esto? Aquí está cristalizado todo. Fíjate, cuando estoy cansado no puedo romper nada. Ahora sí. Lo que decía, ¿os acordáis de que en el anterior episodio estuve media hora buscando dónde estaba el menú rápido? Pues lo acabo de encontrar. Hostia, vale. Cápsula para glue. Cañón glue. Oh, vale, vale, vale. Tenemos una armita, tenemos una armita. Maravilloso. What? Cañón glue. El cañón glue de Transtar, gel de letargo para la obstrucción de organismos, incapacita y moviliza los objetivos sin dañarlos. También puede apagar llamas y detener temporalmente los arcos eléctricos. Al endurecerse, el disparo del cañón glue también puede usar como plataforma escalable. O sea que esto, vale para todo, vaya. Bueno, pues resulta que este es el menú rápido y se abre manteniendo pulsada la I. Vale, vale, vale. Tenemos aquí otro menú rápido, ¿no? Y entonces, claro, nosotros en teoría podemos asignar, ahí está, cada cosa al menú rápido, que es el de abajo. Vale, 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 vale. Pues eso está interesante porque ya sé cómo funciona. Este ascensor no funciona. Ponía algo de subir. ¿Subir? ¿Subir? Ah, vale, nada. Y aquí tenemos otra de estas. Bueno, espero que los vecinos no estén molestando. Pero bueno. Ya sabéis que es tradición en este canal. Hay un montón ahí. Que los vecinos den por saco. Mira, otro por ahí. Hay un huevo, tío. Vamos a probar esta cosa. A ver cómo funciona esto. Morgan, ¿están llamando? Ahí, en el hall. Coge el neuromod que verás en la vitrina de exhibición. Normalmente suele ser falso, pero lo cambié por uno real para ti. Los neuromods son esenciales. No sobrevivirás sin usarlos para instalar nuevas capacidades. Ya he actualizado tu transcribe con la lista que solicitaste. Echa un vistazo. Vale, es temporal, o sea, si los congelo. Hostia, la de bichos. Que ahora que atacan, que ahora atacan. What the fuck, que ahora me atacan. Hijo puta. Mierda. Vale, ahora atacan. Ostras, llevaban todo el rato que no atacaban y ahora atacan. Vale, vale, y me ha dicho algo este tío de un neuromod. Vale, pues me ha bajado la vida un poco, no me la ha bajado mucho y menos mal.
Pero hay que tener cuidado con... Aquí hay algo de eso, efectivamente. Mira, lo eras tú, cabrón. Hay que tener cuidado con los objetos, Porque, uy. Porque, cuidado, Vaya, me he quitado el proyector. Oh, mira, transcript de Robert Jett. No transcript, mantén pulsado para escuchar. Robert, Alice, gracias a Dios, no queda nada. Los colores del proyector siguen mal. ¿Dónde estás? Escondido en la sala de conferencias, no puedo... Cielos, sigues en el laboratorio. No puedo salir. Hay... ¿Dónde cojones está seguridad? No sé qué está pasando. Robert, tienes que salir de ahí. Ve a los ascensores. He oído que estamos evacuando. ¿Robert? ¡Shh! Espera. Se acerca alguien. Pues no me mola nada esta historia, Menos mal que tenemos un arma algo interesante, porque joder. Vale, aquí tenemos Skill Recording Room. Ah, Neuromod está ahí. Aunque, a ver. Rueda favorito. La rueda favorita te permite de manera rápida seleccionar y equipar armas. Y con el tiempo poderes, sí. Mantén pulsado para abrir la rueda y pulsa tap para seleccionar un arma. Ten pulsado kit médicos, inyecciones, sí, en la rueda de favoritos. Vale, los kits médicos son los de la derecha, ¿verdad? Efectivamente. Y luego tenemos los kits de armadura. Tenemos unas... Estado. ¿Qué es eso? ¡Ah, es comida! Vale, es para comer. Ah, para eso es la comida, como para vida, supongo. Luego tenemos los kits de armadura y las inyecciones, sí, vale. Esto es el Neuromod. Neuromods y capacidades. El Neuromod es un invento revolucionario de Transtar que te permite aprender nuevas habilidades y capacidades para abrir tu Transcribe y la sección de Neuromods. Vale, vamos a probar, a ver. Vale, y es un árbol de habilidades que te cagas. Vale, vale, esto me gusta, esto me gusta. Científico, médico 1, hacker 1, ingeniero, vigor o reparación, seguridad, acondicionamiento. Aumenta tu salud hasta 115 y tu aguante hasta 105. Corre y desplázate sigilosamente, trepa y sprinta un 5% más rápido. Vale, creo que el tema de reparar... O sea, tiene buena pinta. Ah, vale, y ahora que tengo el punto... Hostia, claro, que es por vía cránea, por vía del ojo. ¡Ay, no me jodas! Ah, qué dolor. Has adquirido una capacidad humana, ¿cómo humana? Sabía que elegirías eso. Bien, vayamos al vestíbulo principal. Con vigor 2 puedo llevar esto. Con vigor 1 esto. Ah, interesting. Puente, ah, bebamos, bebamos. Que posiblemente esto sea como en el Fallout, que me dé vida, vaya. Vamos a investigar muy bien todo. Voy a gastar agua. ¡Hostia puta! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, cabrón! Vale, se ha copiado aquí, se ha copiado aquí. No eres muy inteligente tú, cacho asqueroso. Vale, 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 vale. Bueno, ya les voy pillando el truco a estos bichos. Puerta número 1. Nada raro. Tirar de la cadena. Tiramos de la cadena. Puerta número 2. Un papel. Nada raro. Puerta número 3. Otro baño. Nada raro. Vale, vale. Pues hay que ir... Uy, espérate. Creo que había algo. Efectivamente, material sintético. Hostia, ¿y esto qué es? Ah, puedo llevar el cubo. A ver. Ah, amigo, vale, vale, vale. Ahora hay que ir. Hola, ¿y esto qué es? Me puedo asomar a las esquinas, cágate. Esto... ¿Ir al vestíbulo? No, no, no. Espérate, espérate. Supongo que ahora tenemos que como cambiar de zona, ¿no? Pero espérate, porque es que aquí, si os acordáis... Ah, mira, aquí tenemos un puesto de seguridad. Ah, y es, para esto es el hacker, claro. Se necesita hacker 1. Vale, vale. Lo del hacker tiene que ser la siguiente. Pero, por ejemplo, aquí podríamos reparar. Ah, reparar. Repuestos. Necesito 6 repuestos para reparar esto. Buah. Pues pensaba que lo podía reparar de golpe. Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ir aquí arriba y aceptamos. ¿Ir al vestíbulo? Sí. Vale, vale. Será lo de siempre, ya sabéis. Un 40 minutitos, algo así de vídeo, como siempre. Ah, mucho mejor. He bebido un poco agua.
Vale. Si oís algo, son los vecinos, ya lo sabéis. Pero vamos, no debería porque con los cacos... Lo has logrado. ¿Listo para ver el mundo real por primera vez? Hostia, el mundo real. Sí, quiero ver el mundo real. Me cago en su puta madre. Vale. Ya sabemos cuál es el mundo real. El mundo real es que estamos en el espacio. Hostia, ¿qué era eso, tío? Es que estamos en el espacio muy lejos. Eso es la luna, supongo. O no, esto es la luna y eso es la tierra. Estamos al lado de la luna. Genial. Vale, estaba bastante clarinete. Hostia. What the fuck. La estación se viene abajo. Me recuerda mucho a la película Alien, ¿eh? Ten cuidado. Debes llegar hasta tu despacho. He actualizado tu mapa. Hay un vídeo que tienes que ver. Sé que tendrás muchas preguntas. Tarjeta de acceso. Voy a preparar una abiertamente desde el vestíbulo. Voy a llegar a otras partes de la instalación espacial si utiliza las puertas. Atención, de los mamparos. El mando de la estación ha emitido una alerta. Que todo el personal acuda a los puntos de reunión inmediatamente y aguarde instrucciones. Esta tiene una mala pinta. Torreta, ¿cómo que torreta? ¿Cómo que torreta? ¿What? Es una torreta. Escaneando objetivo. No se ha detectado material tifón. Pues no la voy a hacer nada porque posiblemente me sirva. Mira, está... ¿Cómo se dice? Adaptado así a ruedas. A ver, orientación de empleados. Hostia. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Hostia, que son un montón, tío! ¡Rápido, sal! ¡Sal! ¡Sal, sal, sal! ¡A la torreta, a la torreta! ¡A la torreta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Venga, hombre, haz algo! ¡Ojo, ojo! ¡Se la revienta! ¡La revienta, la revienta! ¡Oh! ¡Hostia! Lo de la torreta, esto ha sido buenísimo. Se los ha cosido a balas. Oye, pues yo no podría tener también una torreta, ¿no? Un arma que no sea de pegamento. Algo que dispare. Estaría bien, realmente. Cáscara de limón. Pues claro, ¿por qué no? Me llevo una cáscara de limón. Luego me la compro. A ver, ¿qué hay por acá? Pues no me mola esto de... O sea, a ver, sí mola... ¿Cómo que fantasma? ¿What? ¿Cómo que fantasma? ¿Lo habéis visto, verdad? ¡Mira eso! ¡What the fuck, chaval! Parece sufrir frustración. Lo que parece es que estoy como un loco. ¡Míralo! ¡Mira eso! ¡What the fuck! Voy a poder hacer que se pegue con esto, ¿eh? Voy a intentarlo, pero yo que sé. ¡Dios! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Vete a la mierda, chaval! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Torreta! Está ahí. Está ahí. Ahora cuando se acerque, que la torreta se lo cargue. ¡Ayuda! Vale, se lo ha cargado. Pero le ha dado una hostia, ¿eh? What the fuck. Fantasma cadáver. What the fuck, ¿qué tenía? Órgano tifón, contiene material exótico que se utiliza en la fabricación de neuromods. Vale, coger. Un repuesto, amia repuestos. Bobina corroída. What the fuck. Oye, esto es raro de narices, ¿eh? Ah, podemos llamar. Fallo. Pues mal, vamos, está fallando. Vale, lo bueno. La circulación otra va a llamada. Ser un problema. El ascensor principal está estropeado. El sistema me indica que todo está en orden, pero el código de diagnóstico cambia cada vez que hago una petición. Venga, hombre. Si encuentro una solución, te lo haré saber. Ah, y ya está, ¿no? Es decir, no tiene solución. Si la encuentro, pues luego te llamo, ¿sabes? Es como cuando... ¡Oh, un neuromod! Para mí. Vale, hay que mirar bien estas cosas porque... Puede haber neuromods que son puntos de habilidad, vaya. ¿Y cómo...? Ah, sí, abro esto, vale. Neuromods, ahí está. Vale, pues lo siguiente va a ser... A ver... Ah, mira, necesito Bastal... Seguridad, no. Voy a hacer Hacker 1. Ya está, perfecto.
Bueno, al menos no me da esa animación cada 2 minutos. ¿Cuántos kits médicos tengo? Vale, tengo bastantes. Ay, mire, me cuida de... ¡Hostia puta! What the fuck, chaval. Son un montón, tío. Vale, vale. ¡Toma! Eso es, escápate, cabrón. Vale, vale. ¡Ay, te reviente, chaval! ¡Joder! Tiene tela, Tanque explosivo. ¡Hostia! Vale. ¡Hostia! Eso se ha dañado la tubería esa de fuego. ¡Qué fuerte! ¡Cúrate! ¿Puedo dañarla más? ¡Hostia, que puedo dañarla más! ¡Dios! ¡Mira eso! ¡Ay, me pica la oreja! Vale, vale. Todo esto estamos aprendiendo ahora mismo, ¡Qué calorcito, Esta es la instalación de Transtar, vaya. Vale, vale. Vamos aprendiendo, gente. Esto es gigantesco. ¿Hay un mapa o algo así? ¡Hay un mapa! Vale, hay un jodido mapa. ¡Hostia! Recicladora. ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es la recicladora? ¿Dónde está la recicladora? ¿Por acá? A ver, mapa sí, por allá. Vamos a ir a ver qué es la recicladora, porque realmente no tengo ni idea. Ah, mira, archivo de vídeo. El objetivo me lo marca. Vale, la recicladora que está por aquí, me imagino, ¿no? Ah, pues no. Ah, claro, la recicladora está. Hemos entrado por aquí, ¿os acordáis? Y no hemos atravesado porque había, pues bueno, 22 millones de bichos, vaya. ¿Aquí hay otra cosa? No. Dice Neuromods, la conversación de los Neuromods. Tata, pues ok. Hay un ambiente tan agradable con tanta sangre, ¿verdad? ¿Vale, es por aquí donde está eso? No, está para allá, vale, vale. Hostia. ¿Esto no se rompe, en serio? Psychotronics. Pues eso sí. Hostia, todo esto está electrificado, que te cagas, A lo mejor, espérate. Si... ahora lo puedo romper. Como que debilita la estructura o algo así. Sí, me dice que me opere, vaya. Pues nada, había que intentarlo. Lo del aguante, tío, te lo prometo. Necesito mejorar lo del aguante, pero vamos. Porque no tengo nada de aguante. Es exagerado, mira eso. Me canso enseguida. Además... ah, bueno. Así puedo romper algunas cosas. No todas, pero algunas. Vale, pues por aquí no se puede pasar. Me ha quedado claro. Vale, vamos a subir por arriba. ¿Eh? A otro... ah, pero ahora tengo hacker 1. Espérate, claro. Vamos a probarlo, a ver. Hacker. What the fuck. La habilidad de hacker te permite sortear los sistemas de seguridad que protegen las tecnologías numéricos. Los teclados numéricos, perdón. Las terminales de trabajo y los puertos de seguridad. En niveles más altos de habilidad podrás hackear sistemas robóticos como torretas y operadores. Para hackear usa L para navegar rápidamente por la corriente de bits hasta alcanzar el objetivo. Una vez dentro pulsa el botón indicado para completar el hackeo. Hostia, 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 que va con tiempo, tú. ¡What! ¡Va con tiempo! Fallo de sistema. ¡Hostia! Me ha pegado una chispa, tío. Vale, va con puto tiempo. Eso está interesante. Vale, hackeo con éxito. ¡Hostia! Vale, pues el tema de los hackeos me mola, ¡Hostia! Pedazos sale servidor ese. Seguridad informática. Fantasma, ¿de dónde crees? ¡Qué coño! ¡Si son un huevo! ¡What the fuck, chaval! ¡Ah, que me he quedado sin balas! ¡Puta madre! ¡Me he quedado sin balas! ¡Ah, que deja de dispararme! Me ha reventado, no es por nada. Me curo. ¡Sal, cabrón! ¡Sal! ¡Eso es, sal! Se ha disparado, Eso es, dale, 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 dale. ¡Toma! ¡Toma!
¿Qué es esto? ¡Toma! 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 ¡Aquí hay otro ahí! ¡What the fuck! ¿Qué hay otro ahí? ¿Qué me estás contando? ¡Mira eso! ¡Que me revienta! ¡Que me revienta! ¡Me van a matar, tío! ¡Toma! ¡Ven aquí, chaval! ¡Ven aquí! Aviso, constantes vitales críticas. Y aviso, constantes vitales críticas, chaval. Pero vamos a ver, pero ¿cómo puede ser que te congele y me sigas disparando? Vale, ¿con comida me puedo curar? Con comida me curo. Vale, pues me la he gastado toda. Joder, chaval. Oye, no me mola nada lo de los bichos estos, ¿eh? Pero si lo había matado por aquí o no había muerto. Yo qué sé. Me pica la oreja. Déjame que me rasque. Vale, ya está. ¡Madre mía! Oye, lo de los bichos... Tanque explosivo, hostia, claro. Con el tanque explosivo se habrían reído un montón. Voy a probar. Si yo cojo esto y lo tiro, ¿explota al contacto? Sí, me dice que me opere, dice. Vale. Pues hay que buscar nuevas estrategias. Oh, una tarjeta de acceso. Genial. Hay que buscar nuevas estrategias de cómo acabar con esos bichos cabrones. Porque, joder, mira, repuestos. Genial. Pero hay que averiguar cómo matarlos. Una revisión física durante su estancia en la Talos 1. El doctor De Vries promete que será lo más rápida e indolora posible. No sé qué... Salón de personales. ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Madre mía! Colocar objetos en el contenedor. ¡Ah! ¡La recicladora es esto! Vale, esto es la recicladora. Se puede utilizar para reciclar objetos no deseados en materiales de utilidad. Vale. Y aquí hay cosas que... Pues esto, por ejemplo. Una bobina de cable viejo y deshilachado. Esto no sirve para nada, entonces. Transferir. Esto, transferir. Todo esto no sirve para nada, vaya. Órganos de tifón. Papel arrugado. Las florecitas, esto. Muestra de placa Petri. Esto. Disco duro quemado. Material sintético, no. Esto. Vale, todo esto lo transferimos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y ya ahora qué? Ah. Coger todo, no. Coger, no. Ah, vale, y ahí reciclar. Y me da todas estas cosas. ¡Molo! ¡Hostia! ¡Cómo mola, chaval! O sea, meto aquí chatarra y me devuelve materiales útiles. Pues, por ejemplo, esto, ¿no? Material orgánico, material exótico, material sintético, material mineral. Todas estas cosas que me pueden servir. Vale, vale, pues entonces lo voy a coger todo. Es decir... Eso es algo... ¡Lo sabía! ¿Qué te creías? ¿Que soy imbécil? Y sé que hay otro, ¿eh? Que lo he oído. Pues ya sabéis, cuando tengamos una cantidad interesante de cosas, pues ya sabemos qué hacer. Bot recoge polvo. Nuevo transcribe. ¿Cómo es? Ah, datos. No. Ah, sí, sí, aquí. Email, registro de sonido, aquí está. Esto no es un simulacro. ¿Estás de camino? ¿De camino a dónde? Octavia, ¿no has visto la alerta? Se supone que debemos reunirnos. Escucha, es tierno que te preocupes por mí, pero ya hemos tenido alertas antes y aún tengo que arreglar estas tres aspiradoras con pretensiones antes de terminar mi turno. ¡Oh! ¡Que sean cuatro! Alguien trajo otra. Cielos, estas cosas son chatarra. No creo que se trate de un simulacro, Octavia. Te envío el código. Por favor, ven ahora mismo a las cápsulas de evacuación. Lo oigo, lo oigo. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Mira el bicho, mira el bicho! ¡Cabrón! Vale, reventado. Menos mal. Vale, vale. ¿Me suena algo más? ¿O era el bicho agonizante? ¡Ah, que aquí hay otro! ¡What the fuck! Vale, al menos de uno en uno sí me los puedo cargar. Uf, si queréis leerlo. Pero esto no creo que sea interesante. Pero bueno, si queréis leerlo, ahí lo tenéis. Recolectar. Ah, mira, es queje de agrave. De agave, perdón. Vale, vale, ¿y el vino este lo puedo coger?
Vale. Pues el tema de la recicladora me mola, ¿eh? Porque yo vengo aquí y digo, a ver, transferir. No, eso no, ahora lo recojo. Transferir, todo esto me lo llevo, le doy a reciclar y lo recicla y me llevo cosillas interesantes. Vale, lo único, vale, puedo aumentar mi chip para traje, amigo. Chip para psicoscopio, tal. Vale, supongo que eso será algo que podremos conseguir más adelante. Y podremos... no sé cómo decirlo. Eso, ahora, ampliar el inventario, vaya. Porque la verdad es que me gustaría. Vale, esto está bloqueado. Hay alguien muerto, esto está bloqueado. Vale, lo que vamos a hacer... hola, amigo, ¿qué tal? Ah, esto aquí. Podríamos beber. Vale, es venir por aquí. ¡Hostia puta, joder! Cabronazo, te saltan a la cabeza en cuanto pueden, Hay más sustos en esto que en Madison. Joder, vale, aquí no podemos hacer nada. Vale, vamos a regresar. Espérate, ¿aquí hay algo? No. Vale, vamos a regresar. Madre mía, qué susto, tío. Me pegan unos sustos. ¡Hostia, tío! ¡Joder! Digo, pensaba que explotaría controladamente. No, 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 no hay manera, Le das una hostia y explotan. No sé cómo voy a poder hacer para tirarles eso a los enemigos realmente. ¿Me vale la tarjeta? No. Esta tarjeta no me vale. ¿Y para aquí? No hay tarjeta coincidente, vale. La tarjeta que hemos encontrado es una que abre una sección de abajo. Así que vamos a bajar. Ya me voy recuperando la gripe, pero me está costando todavía. Vale, por aquí había una. Esta era. Creo que es esta la que me deja. Pues no, me manda la mierda, tío. Entonces, esta cosa que hemos conseguido, ¿dónde está? Datos. Códigos, será, ¿no? No, código sala de pilotos, contraseñas, tarjeta de acceso. Ah, mira, tarjeta de acceso. Vestíbulo de Talos 1, oficina de seguridad y laboratorios de simulación. La de laboratorios de simulación ya era de antes, ¿vale? Tenemos la de oficina de seguridad. ¿Se ha apagado la luz? ¿O soy yo? Se ha apagado la luz. Antes eso estaba más claro, ¿no? No lo sé. Hostia, mira eso, chaval. Lo han reventado. Vale, hay que buscar una oficina. Oficina de seguridad. Security. Que imagino que ahí... cabronazo asqueroso. Vale, menos mal. Se copian, es como los... uy, aquí hay algo. Es como en el Garry's Mod. No sé si alguna vez lo habéis jugado. Pues en el Garry's Mod Prop Hunt. Pues es como eso. Hombre, hola. Pero aquí, es que de aquí vengo. Vale, vale, pues no voy a volver para atrás. No voy a volver para atrás. De aquí vengo, es verdad. ¿Hay daño por caída? No parece, o al menos es bastante reducido. Eso me gusta. Esto sigue sin funcionar, por cierto. El ascensor este. Vale, por aquí no hemos ido. Bahía de no sé qué. Otra torreta, genial. Eso me gusta. Esto es bahía de no sé qué. Kit de mejora de armas. Has encontrado un kit de mejora de armas. Se puede utilizar para perfeccionar el armamento. Hostia, sí, por favor. ¿Y dónde está eso? Esto. ¿Puedo usarlo como? ¡Mejorar! Puedo mejorar esto. Integridad 11%. Índice de incapacitación tal. Mejorar. A ver qué hace. Ah, y puedo mejorarle algo en específico. La velocidad de recarga, el alcance, el control o el índice de incapacitación. Reduce la cantidad de munición necesaria para incapacitar enemigos. Vale, esto me gusta. Esto me gusta. Y ahora en vez de un 100 es un 20% más. Vale, vale, eso mola. Porque... no se ha detectado material tifón. Porque realmente me gustaría incapacitar enemigos más rápido. Hoja de personaje. What the fuck es esto, tío. Ya esto, el material se autorrepara, así que no podemos pasar por aquí. Oh.
actualizaciones. Cada vez que paso por ahí pita. No entiendo por qué. ¿Cómo servidores desconectados? Ah, pero sigue ahí haciendo sus cosas. Vale, vale. Y esta torreta está en la mierda, ¿eh? No me gustaría... Ah, puedo hackearla. ¿Hackear o reforzar? Hostia, vale, vale. Eso está interesante. Vale, pues no sé realmente... Voy a mirar el mapa. A ver, tenemos que ir a... puesto de seguridad. Vale, pero por ahí no podemos ir a ningún lado. Tenemos que ir a cabina de energía, tal... al nivel 3. Esto es nivel 1, esto es nivel 2. Esto es el nivel 3. Hay que subir hasta el nivel 3. Vale, pues vamos a subir. Esto es nivel 1, mira, lo pone ahí. IT Security, segunda planta. División de ventas, tercera. Vale, ¿esto qué es? Estamos en... ¿en dónde? En nivel 2. Vale. Seguridad informática, salón de personal. División de neuromods. Claro, esto sin vigor 3 no lo puedo llevar. Ah, mira, aquí hay otra puerta. Vale, pero no tengo tarjeta. Necesito tarjeta de almacén de suministros informáticos. Buah. La de tarjetas que se necesitan no es normal, Vale, aquí hemos estado antes. Que aquí estaba la recicladora, tal. Tengo chatarra, sí. Vamos a reciclar todo eso. O sea, yo me ha gustado este aparato, lo reconozco. Bueno, a lo que íbamos. Tiene que haber alguna forma. Por aquí no se puede pasar. O sea, esto está... Ah, a lo mejor... Espérate un momento. A lo mejor... ¿Me va a hacer daño? ¡Hostia puta! Cerebral detectado. Busque atención médica. ¿Qué coño? Algunas clases de daño provocarán traumatismos graves. Para curar un traumatismo visita a un operador médico. Utiliza un medicamento apropiado. Ha aparecido un mimético, por cierto. Ahí abajo. Traumatismo, nuevo objetivo. Cura tu traumatismo. Joder, ¿y qué hago con eso? Me curo. No tengo kit médicos. Claro, ¿y con el traumatismo qué me pasa? Oh, veo borroso, tío. Hostia, pues estoy en la mierda. ¿Y comer? ¿No te serviría comer? Ah, mira, cuando como me voy curando lentamente también. Lo único que se me ocurre es pasar por aquí haciendo un poco trampa, ¿eh? Ah, pero es que por aquí podemos subir también. Hay otra escalera por acá. Vale, pues es que soy imbécil, ¿sabes? Vale, vale. Urgencia, sí, por favor. Trauma Center, eso es lo que necesito yo. Vale, tiene que haber alguna forma de llegar al culo. No me gusta cómo ha sonado eso, ¿eh? Tiene que haber alguna forma de llegar a algún lado. Teleconferencias. ¡Una pistola, tío! ¡Una jodida pistola! Necesito una pistola. ¡Oh, torreta! Vale, vale, eso me alegra. Una torreta me alegra. Despachos de dirección, vale. Ah, mira, es por ahí. O sea que hemos llegado al lugar donde teníamos que ir. Bien, bien. Pero estamos con el traumatismo fatal, Menos mal que estaba la puta torreta, O sea, me ha salvado la puta vida. Muchas gracias, torreta, realmente. Esperemos que... ¡Ah, mira! Tarjeta de urgencias, vale, ya está. Vamos a bajar corriendo a urgencias, a que nos traten. Urgencias. Vale, gracias a Dios. Urgencias. Por favor, necesito un médico. Hostia puta, tío, míralo. Brazalete de seguimiento. Será un coleccionable, supongo. Dos emails. Tripulación. Localizar. Encuentra Alejandro Mata en Arboreto. El código de tu despacho es 0451.
Es raro esto, ¿eh? Hay un montón de personas aquí. Buenos días, Talos. Todo el personal debe presentarse en sus terminales durante el día. Si esperan ausentarse por alguna razón, informen a su supervisor directo. Un mapa. Sí, sí, por favor. Vale, nos ha dado un mapa local. De puta madre. ¿Email? A ver, dice... Inyecciones de NSP. Qué raro, no puedo acceder a los registros, no están en el sistema. Aún así, ¿quieres que me deje caer? Dice Alejandro, ven a verme, por favor. ¿Puedes transferir de paso su historial médico y sus registros familiares? Joder. Perdona, debí haberte informado. Las inyecciones de NSP eran para la jefa Ilusin. Padece un cansancio fisionómico leve. Tenía que habértelo registrado. Alejandro, ¿a quién le están administrando NSP según el inventario? Falta una caja de inyecciones. Ah, vale, sí. Heridos en camino. A todos los oficiales de seguridad de urgencias. Se acercan varias personas con lesiones, así como un posible fallecido. Uno de ellos, el doctor Bellamy. No lo lleven a urgencias. Hay que llevarlo a psicotrónica. Se trata de un problema bastante grave para la seguridad y la salud. Repito, no ingresen al doctor Bellamy en urgencias. Llévenlo a psicotrónica inmediatamente. Alex Yu. Vale, tiene que haber... ¿Cómo que misterio? No, misterio no, Misterio no, me jodas. ¡Míralo! ¡Misterio! ¿Cómo que misterio? ¿Por qué misterio? Vale. Cógete eso y come un poco. Porque... Joder. Vale. Tiene que haber por aquí algún... Almacén de medicamentos. Esto está cerrado. What the fuck es eso, chaval? ¡Ay, ay! Garfield Langley, ¿qué coño? ¡What the fuck! No me jodas, tío. Sal. ¿Dónde aquí? Vale. Tenemos vida, hay que enfrentarnos. Venga. ¡Con tres huevos! ¡Con tres huevos! Vale, vale. No sé ni qué ha hecho. No sé si siquiera si ha hecho animación o qué coño ha hecho. Pero lo he matado. Vale, vale, eso era lo importante. Y ahora hay un bicho allá. Al menos la mejora funciona. Se nota realmente. Joder. Vale, aquí había otro que estaba en llamas. Míralo. ¿Qué es eso, tío? ¡Fallo de arma! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que fallo de arma? ¡Hostia puta! ¡Joder, qué susto! Vale. Esa cosa... Sí, estaba aquí. No señales de vida. Cargar... ¿Última partida guardada? ¿Cómo última partida guardada? ¿Cómo que última partida guardada? ¿Qué? ¡Ah, qué susto! ¡Joder! Pensaba que tenía que guardar manualmente porque si no... Se me quitaba el progreso. What the fuck. Vale, pues tenemos un problema pequeñito, Pequeñito, nada, una mera formalidad. Ya sabéis, cosas así absurdas de... Sí, claro. ¡Míralo! Pero esa cosa hace que... What the fuck, tío, no estoy preparado para luchar contra eso, Así que yo lo siento mucho, me piro ahora mismo. Vale. Necesito un arma. Es decir, sin el arma no puedo enfrentarme a ellos. Ay, madre mía. Porque el tío ese del fuego me revienta. ¿A qué dificultad estoy jugando, tío? A todo esto. En fácil, o sea, tócate las narices, Vale, a ver. Contraseña, espérate, que aquí debe estar la contraseña. Contraseña OMG Hotboss, en fin. Podría hackearlo, pero tampoco... No hace falta. Cambio de código. Jason, mantenimiento se ha encargado... Se ha cargado el teclado numérico que abre mi despacho. Le dije que lo cambiara... A 0451. Estaré en un buen rato en los laboratorios de simulación, así que si necesitas algo, cógelo tú mismo. 0451, vale. ¡Ah, mira! Me lo pone aquí. Lo que descubra. Bien, bien. Pues eso me gusta. 0451. Gracias. Tu despacho, este es mi despacho, ¿cómo? Hola, este ha sido tu hogar durante los últimos 3 años.
Deberías poder encontrar el vídeo en tu terminal. ¿Cómo mi despacho? Jason Chang. Email. De Morgan Yu para Jason Chang. Claro, Morgan Yu soy yo. Vale, entiendo que a lo mejor lo que nos ha pasado... Lo que nos ha pasado es que... Bueno, nos sometimos a un experimento de esos chungos y hemos perdido la memoria, supongo. Vale, a ver qué hay por aquí. Pedazo textaco, chaval. Ah, mira, aquí tenemos otra recicladora en nuestro despacho, lo cual me viene de puta madre. Voy a meter todo esto por aquí. Lo reciclamos. Y nos llevamos las cositas. Perfecto. A ver qué más hay por aquí. Tenemos aquí más chatarra que podremos descartar. Hay un montón de cosas, una suite de no sé qué. Un diseño de fabricación, cables hilachados, repuestos, bobina corroída, otra tarjeta quemada. Un maldito kit médico, por favor, dime que... No, así no, así. No me vale, ¿eh? No me cura el traumatismo. Hostia. Pues vamos de culo, gente. No sé para qué sirve esto. Fabricador. Llave inglesa. Colocar elementos en la construcción de espacios. Licencia infinitas. Llave inglesa. Ah, podemos fabricar cosas aquí. Ah, amigo mío, eso me gusta. Vale, vale, eso me gusta, eso me gusta. Esto es raro de narices, ¿eh? Una manzana. Ah, caja fuerte, mira. Otro kit de mejora de armas. Hombre, que se lo voy a usar ahora mismo, chaval. Vale, mejorar. Mejoramos lo único que podemos mejorar. Requiere tecnología, vale, pues entre esto yo creo que el alcance me viene bastante bien. Porque sí que es verdad que a veces lo echo de menos. Un poquito más de alcance. Vale, pues aquí no hay nada más que investigar, así que vamos a abrir la terminal. Uy, aquí que esto. Neuromod por 3. Hostia, 3 neuromod, chaval. Pues necesito mirar esto ya. A ver, aquí hay algo. Vale, aquí ya podemos hacer un montón de cosas. A ver, aquí. Seguridad, ¿qué es esto? Aumenta tu salud hasta... Aviso de conmoción. Vete a la mierda, chaval. No puedo instalarme nada de mejora mientras tenga el traumatismo. Hostia. Aumenta tu salud y tu aguante. Corre, desplázate sigilosamente, tal. Entra en un estado de concentración de combate que dura 10 segundos en el que el tiempo se ralentiza a tu alrededor. Los enemigos tardan más en detectarte. Esto es lo de vigor. Modificación. Mejora el espacio inventario este de tu uniforme y permite el estado de dos chips adicionales. Descompones en repuestos el equipo de tu inventario y recupera repuestos de los operadores destruidos. Aumenta el rendimiento del reciclaje. Reduce el 25% de aguante con la llave inglesa. Eso es interesante también. Vale, y esto que es para... Aumenta un 50% la eficacia de los kits médicos. Vale, vamos a ver el vídeo. Ah, mira, aquí tenemos la contraseña. Buenos días, Morgan. Te diseño que mi vídeo está en su caja fuerte, Jason. Ah, otra de estas. F Paradox. Ah, me sé mi contraseña, curiosamente. Utilidades. Mírame, Morgan. Vale. ¿Emails? Lo lograste, FDM. Sigo sin saber lo que ha pasado. Yo he hecho un borrón y cuenta nueva, pero no hay razón por la que no podamos estar de buenas. Hoy te has cruzado conmigo en el salón y has hecho como si no existiera. Si te has enfadado por algo que he hecho, cuéntamelo y lo hablamos. Pero fingir que ni siquiera me conoce no sirve de nada. Todavía debemos trabajar codo con codo. Mikaela y Lucin. No molestar. Morgan, tal y como pidió, los registros de su terminal se han configurado para que llegue a su suite. También se han enviado los suministros de hardware. Avíseme si los recibe en buenas condiciones. De no ser así, yo lo solucionaré. Al igual que la semana pasada, me aseguraré de que no le molesten mientras tanto. Si hay algo más que pueda hacer, dígamelo. Estaré vigilando el fuerte fuera de su despacho. Jason. Vale, vamos a ver el vídeo. Mírame, Morgan. Reproducir. Reproducción de vídeo en la pantalla principal. Hostia. Hostia, ¿es esto la pantalla? ¡Qué fuerte, ¿no? Un despacho con vistas, objetivo completado. Venga, carga ya, hostia. Hola, Morgan. Un día duro, ¿eh? Debe de serlo, ya hablo solo. Tu memoria tiene lagunas, lo sé. Lo siento, es permanente. Lo primero que debes saber es que puedes confiar en January. Es un operador, es como nuestra copia. Ah, ya no sabe es esto. Lo que has olvidado. Hemos probado un tipo de neuromod basado en organismos tifón. Aplicamos sus patrones a los nuestros. Lo malo es que al desinstalar un neuromod reinicia tu memoria y vuelves al momento en el que te lo pusiste. De ahí viene la amnesia.
Se supone que hay un proceso para ponerte al día entre prueba y prueba. Pero alguien podría omitir esa parte y condensar toda tu vida en un solo día. Pues es justo lo que ha hecho Alex. La pregunta es, ¿por qué? Esto no te va a gustar nada. ¡Hostia puta, servidor del espejo! ¿Se ha perdido la conexión? ¿Qué? ¡Cállate, maldita mierda de pantalla asquerosa! Pensé que había encontrado todos esos malditos vicios. Lo siento, pero no puedo dejar que escuches eso. No hasta haber tenido la oportunidad de explicártelo todo en persona. Pero por ahora, maldita sea, tengo que irme. Limítate a esperar, por favor. Ese es mi hermano, fastidiando. Vale, me ha cerrado la puerta del despacho, ¿no? Y claro, supongo que la única opción sería salir por la pantalla, que yo lo he hecho sin querer antes. Alex nos ha dejado fuera de los servidores del espejo. Es hora de improvisar. Te sugiero que registres el taller del Dr. Calvino en la sección de hardware. Él inventó la tecnología del espejo. Puede que allí encuentres la forma de restablecer las conexiones con el servidor. Mientras tanto, buscaré otra forma de ser útil. Buena suerte. O sea, que yo en Ori me fío. Vale, vale. Te hago caso, Morgan del pasado. Ah, mira, ya vuelve a haber luz. Ah, vale, y nos ha abierto la puerta otra vez. Pero quiero averiguar qué hay aquí detrás, tío. Acceso general. No tengo esto. Esto es curioso, lo que hay aquí detrás. Pues nada, gente, yo creo que ya lo vamos a ir dejando por aquí. Este segundo episodio de Prey, que realmente, oye, me ha gustado, yo creo que sí, está bastante guapo. Así que nada, gente, espero que os haya gustado, que dejéis un pedazo de like y nos vemos en próximos capítulos de Prey. Hasta la próxima, adiós.